Bueno amigos, el día de hoy nos venimos para Boca Tapada. Si ustedes supieran dónde estamos nosotros, vamos a dar la bienvenida a la señora que muy amablemente el día de hoy va a cocinar para nosotros. Vamos a preguntarle cómo se llama y qué nos va a cocinar la noche de hoy. Bienvenida. Muchas gracias, buenas noches. Mi nombre es Cintia Sánchez y voy a tener el placer y el gusto de cocinarles hoy a ustedes. Voy a prepararles una crema de espinacas, una entradita, ¿verdad? Principalmente las espinacas. Vamos a cortarle las hojitas. Y bueno, aparte de esa crema de espinacas que yo sé que va a quedar deliciosa, ¿qué más vamos a tener el placer de degustar con usted la noche de hoy? Claro, le vamos a preparar un filete de pescado y un filete de pollo. Va a acompañamiento, lleva arroz, frijolitos, una ensaladita verde y una ensaladita de verduritas. Aparte de la entradita de espinacas, ¿verdad? Que se me olvidó mencionarles que va con unos cuadritos de pan y mantequilla de ajo. Qué rico suena todo eso. Estamos aquí arrancando las ramitas y las vamos a pasar por un poquito de agua para lavarlas, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo de cocción llevan esas espinacas? No, ¿o cómo es el asunto para que no se nos vayan a pasar y se nos cocinen mucho? Ellas con un minutito, es nada más como que queden así crujientitas. Ella no necesita mucho cocinar, perdón. Ella con un poquito de agua, ya ellas con el calor. Prácticamente que quedan. ¿Cómo? Sí. Quedan listas para poder disfrutarlas. Sí, entonces la ponemos a fueguito lento, no precisa que esté mucho burbujones. Vamos a echarle un poquito de sal. Y un pedacito de cebolla y un pedacito de chile para que agarre sabor. Al agüita, porque con el agüita de la espinaca la pasamos a la licuadora. Uh-huh. para hacer la crema. Para hacer la crema, porque tenemos que despedazar las hojitas. Entonces ya por pasarla a la licuadora se muele, ¿verdad? Se vuelve a pasar a la cocina y queda buenísimo para que vaya hirviendo, ¿verdad? Y después ya se echa el proceso de irla preparando ahí para que vaya quedando espesa. Bueno, ya casi vamos a ver ese proceso, lo vamos a tener paso por paso para que ustedes puedan ver y tengan esa espinita de querer venir a Iguanita Lodge a hospedarse, a pasarla bien y sobre todo a comer sabroso y por supuesto que queden completamente satisfechos. Doña Cintia, si usted tuviera que dar una dirección de Iguanita Lodge, ¿cuál sería la dirección que usted da? De la manera más tica y más sencilla posible para que las personas se ubiquen. Claro. Sería de la pulpería del Alto. Uh-huh. 200 metros. Ahí hay un letrero, no se va a perder. Ahí hay un letrero que dice Iguanita Lodge. Y ahí hay una flechita, es siguiendo al río, no hay pérdida. Ahí hay unos botes y hay unos cocales, a la par de los cocales estamos ubicados ahí. Igual en la entrada hay un rótulo también, y los esperamos aquí. Mucho gusto, aquí estamos para servirles y cocinarles y que nos vengan a visitar aquí a las cabinas. ¿Hace aproximadamente cuánto tiempo? Ahí más o menos a lo que usted se acuerde, ¿cuánto tiene Iguanita Lodge que abrió las puertas? Bueno, nosotros de vivir aquí en Boca Tapada tenemos como 15 años por ahí más o menos. Y el localito aquí que tenemos, más o menos ahí tenemos, ¿qué le digo? Unos 10 años por ahí, porque
porque digamos los otros 5 que le dije yo que teníamos 15, ya estábamos en proceso, ¿verdad? Preparándolas y haciéndolas. ¿Cómo nace la idea o cómo se les ocurrió que eso se podía convertir en Iguanita Lodge? Decir, ok, vamos a tener unas cabinas, vamos a tener una piscina, vamos a hacer una cancha, por ahí ya casi vamos a ver en algunas tomas un rancho precioso que tienen. ¿Cómo fue ese proyecto? Sabemos que todo se fue haciendo poco a poco por etapas, pero ¿en qué momento de la vida ustedes dijeron, ok, tenemos esta propiedad, estamos cerca del río, sería como bueno sacarle provecho? Sí, claro, ya, y aquí Huacatapá es un lugar muy turístico, con mucha vegetación, ¿verdad? Muchos árboles, ya la naturaleza, los animales, las iguanas, las lapas, y ya y decidimos, ¿verdad?, que se prestaba mucho por ser una zona muy turística. Entonces mi esposo y yo decidimos hacer unas cabinitas para sacarle provecho, ¿verdad? Y ya el sustento de nuestros hijos, ¿verdad? Tener nuestro propio trabajito, ¿verdad? Y no descuidar a los hijos y estar a la par de ellos. Y bueno, ¿cómo van esas espinacas? Vamos a ver cómo van aquí esas vamos, vean, ya está saliendo el vapor del agua que ya está hirviendo. Entonces, nada más hay que darle ahí un chancecito para que ya ella se pongan un poquitico suaves y después las pasamos a la licuadora. Bueno, ya por acá tenemos las espinacas, ya las sacamos de la olla, las escurrimos, ya están un poquito frías, que es importante. ¿Y ahora qué vamos a hacer, doña Cintia? ¿Qué sigue? La vamos a incorporar. A incorporar aquí en la licuadora. No vamos a botar la agüita, ¿verdad? Porque la vamos a utilizar para las espinacas. Ok. Es el que le va a dar el sabor a... A esa crema. De espinacas. ¿Cómo aprendió usted a hacer esa crema de espinacas? ¿Aprendió sola? ¿Era una receta de su mamá? ¿La vio en internet? ¿Empezó experimentando? ¿Cómo nació esa receta? Esa receta, mi abuelita. Okay. Mi abuelita, cuando íbamos a pasear donde ella, nos hacía la crema espinaca. Nos decía que eso era muy bueno para nosotros cuando éramos chiquitos, ¿verdad? Que a veces ni comíamos solo chucherías en la escuela. Uno llegaba y ella nos hacía un poquito de cremita y de espinacas para ponernos fuertes, decía ella. Para seguir estudiando. Y bueno, esa crema de espinaca se quedó con la receta original que le dio su abuelita, o usted con el tiempo dijo que eso quedaría más rico si le pongo esto, o si le pongo más cebolla, o si le echo, no sé. ¿O no, es la misma receta que le dio su abuela? No, es la misma, es sencillita. Es la receta de la familia. Entonces, sí, ya, y en aquel entonces, ¿verdad? Ya, los abuelos ahí la pusieron con lo que tenía. Entonces es lo más sencillita que hay, no hay que gastar mucha platita para eso. Entonces vamos a buscar una ollita. Así que eso es lo que uno puede encontrar aquí en Iguanita Lodge, un ambiente bonito, familiar, donde todas las personas que vengan van a venir a disfrutar, a pasarla bien. Y sobre todo a comer sabroso, porque bueno, yo ya con esos olores que hay en esta cocina, esa crema de espinaca, yo sé que va a quedar buenísima. La vamos a poner en la cocina para que hierva un poquito, porque tengo que mezclarle un poquito ahí de algo para que quede espesa. Ok. ¿Qué vamos a usar para espesar la crema de espinaca? Un poquito de leche y un poquito de crema. Un poquito de crema. Perfecto. Yo no sé por qué, pero yo presiento que esa crema va a quedar buenísima. Ahorita dentro de un rato, cuando ya toda la receta esté hecha y toda la comida, yo les voy a decir si quedó buena o no.
pero con los olores y por lo que yo estoy viendo, yo sé que eso va a quedar muy, muy, muy bueno. Eso tenemos que esperar que la espinaca empiece a hervir. ¿Qué es lo que sigue? Sí, hay que esperar que hierva un poquito para echarle la cremita. Que le eche un poquito de leche para que vaya disolviendo. Para después incorporársela a la crema de espinacas. Mientras hierve la crema de espinacas, vamos a cortar el pan. Okay. Porque la crema lleva cuadritos de pan. Lleva cuadritos de pan para acompañarlo. Hablando de comidas y hablando de Juanita Lodge, sabemos que aquí ha venido gente interesante, turistas de diferentes lugares. ¿Cuál ha sido el turista más interesante o más difícil, por decirlo de cierta manera, de cocinar para él? Yay. Gracias a Dios, no he tenido todavía esa experiencia de alguien así muy... He estado con la suerte de que los turistas que han venido le ha gustado lo que le he preparado. Eso más es bien, muy bueno. Con ganas de volver. Con ganas de volver, claro, me felicitan y me dicen que todo muy, muy rico y lo bonito que todo es hecho en el instante, todo está fresco, no es nada que uno, ¿verdad?, guarda y todo se compra en el mismo instante que se va a cocinar para preparárselo a los clientes. Turistas de Costa Rica, estadounidenses, ¿de dónde son las personas que generalmente vienen a disfrutar de este lugar que es bellísimo? Porque definitivamente están a las orillas del río, un río impresionante, muy bonito, que tiene muchos atractivos, en una zona que muchos turistas ponen sus ojos, y si muchos turistas ponen sus ojos en Pocatapá es porque algo bueno y algo bonito hay en la zona. ¿De dónde es mayormente la cantidad de personas que los visitan a ustedes? Ya, y bueno, nosotros tenemos nacionales también nos han visitado, tenemos alemanes nos han visitado también, tuvimos una familia de suizos, quedaron encantados, igual que los alemanes, les gustó mucho la comida tica, porque a ellos vienen a eso, ¿verdad? A probar la comida tica y como les dije anteriormente, y aquí ellos vienen mucho por la naturaleza, los animales, ¿verdad? Las aves que tenemos aquí en Pocatapá, que es un regalo de Dios. Vamos aquí a echarle la crema a la espinaca para que vaya espesando. ¿Cómo cambia el color? La gente creería que, no sé, que una crema de espinacas puede ser más complicada. Y eso nos está demostrando que con cosas que uno tiene en la refri, con amor sobre todo, las cosas siempre van a saber ricas sin necesidad de gastar mucho plata. Así es, como le dije anteriormente, es sencillita, no lleva así mucha cosa, poquito de leche y la cremita para espesar. Yo sí sé cuál es el ingrediente secreto. Es comida de hogar. Sí, claro. Es comida hecha con amor. Con y eso mucho amor, siempre, claro que sí. Va a hacer que, por más sencillo que sea un platillo, va a hacer que el sabor sea completamente diferente. Porque no es lo mismo que uno cocine por amor, porque te gusta, a que simplemente lo haga porque tengo que cocinarlo y tengo que hacerlo. Sí, entonces, eso es lo que a los turistas les encanta, por eso les gusta Costa Rica y por eso les gusta Pocatapá, por eso les gusta Juanita Lodge, porque aquí encuentran ese calorcito humano que no lo van a encontrar en un hotel 5 estrellas donde simplemente son uno más de la lista. Lo dejamos ahí un ratito para que espese un poquito ahí. Y aquí en el sartén yo eché un poquito de mantequilla para
los tuquitos de pan. ¿Quiere que le diga una cosa? Esa receta suya de la crema de espinacas con esos pedacitos de pan, es una forma muy tica de llamarlo, pero el acompañamiento que usted está haciendo es un acompañamiento de alta cocina, de cocinas que no tienen nada que envidiarle a un hotel de 5 estrellas. Usted va a por el hotel más fino que sea, o sea una crema, se lo van a acompañar de la misma manera en que usted lo está haciendo. Entonces eso nos demuestra que para comer bien, disfrutar y hacer turismo, no es necesario gastar muchísimo dinero. Entonces viene para Iguanita Lodge, por acá abajo va a estar apareciendo el número de teléfono, el Facebook y dónde pueden encontrarlos y cómo pueden hacer para venirse para Boca Tapada y por supuesto venir a Iguanita Lodge a probar esta crema de espinacas que yo sé que a ustedes les va a encantar ahí en casita o en donde sea que nos estén viendo, desde el teléfono, desde la computadora o desde el televisor, ¿por qué no? O sea, qué rico como va espesando esa crema de espinacas. Yo no sé, pero yo estoy que ya me muero de ganas de probar. Vale que los compañeros no están cerca porque si no, ve qué cosa más terrible. Ya casi le damos para que nos haga el honor de probar, la verdad, y le diga a los televidentes cómo nos quedó. Ah, por supuesto, yo voy a tener el honor de darles el visto bueno. Y si usted quiere comprobarlo, pues véngase, disfrute, escápese un fin de semana, sálgase de la rutina. Si usted vive en San José, si nos ve fuera del país, si nos ve en San Carlos, si nos ve en Aguasarcas, es muy fácil, como que usted se meta al Facebook, la busque en la página de Rural Life, que ahí usted va a encontrar todo lo que necesita saber de Iguanita Lodge, cómo llegar, tarifas, contacto y sobre todo todas las opciones de diversión que usted puede hacer. Que definitivamente lo invitamos a que venga, que se dé una vuelta y que venga a probar la cuchara de Doña Cintia, porque definitivamente esto aquí, hay unos olores, yo creo que por ahí ustedes van a poder ver el humo, el vapor que sale de esa comida que está quedando buenísima. Vamos a darle un poquito más o ya estamos. Usted es la que manda. Yo creo que ya eso está. Voy a montarlo en el platito para que usted nos dé el visto bueno, ¿verdad? ¿Sabe qué es lo bueno de todo esto? Ajá. Que los compañeros están por allá al ladito. Entonces eso quiere decir que solo yo lo voy a probar. Entonces eso es la mejor parte de todo. Así que bueno, vamos a esperar porque ya nos van a servir esta delicia. Vean cómo está esa crema de espinacas, buenísima. Por ahí tenemos nuestros daditos. Así que bueno, ya saben, si ustedes quieren pasarla bien, aquí hay piscina, ya van a ver el video completo. Ustedes tienen que quedarse hasta el final para que vean todo lo que Iguanita Lodge tiene para ofrecerles a ustedes: hospedaje, cabinas súper bonitas, súper cómodas, piscina, una cancha para venir a disfrutar, venir con los amigos, venir con la familia. Definitivamente usted acá la va a pasar genial. Doña Cintia, su familia se han portado de la mejor manera y nos han abierto las puertas de su casa y nos han hecho sentir como si esto fuera la casa nuestra. Vean qué rico eso. De la entradita de espinacas ya está listo. Vamos a ponérselo en la mesa para que nos den el visto bueno. Siéntese ahí y provecho.